Ramiro Padilla, más conocido como Lalo. ...34 años... director editorial exitoso y seductor profesional. Él tiene todo lo que un hombre puede desear. La salud de un toro, una carrera en ascenso y, lo que es mejor, todas las mujeres muertas por él. Lalo, en cambio, es un seductor nato. Un ganador en todos los órdenes de la vida. Un verdadero conquistador. En la que Lalo y Facundo trabajan junto a un equipo de gente muy particular. Tan particulares como Pato, responsable de la sección Arte y Espectáculos. Pato. Acomodaticio, cholulo y alcahuete. Pensé que era Aguirre. No, soy yo. No, mirá. ¿Qué haces trabajando en una empresa de perdedores? Él es Gastón, subdirector de la revista. Si bien lleva más tiempo que Lalo en la editorial, jerárquicamente está por debajo de él. Sus únicos propósitos en la vida son el sexo y el dinero. O si los decimos en orden, el dinero y el sexo. Lalo sabe que Gastón lo admira. Y dentro de la editorial, todos lo consideran su mano derecha. Buscale el pelo al huevo, ¿sí? Pero no, no estoy de mal humor por eso. Acabo de comprarme un par de zapatos que son como espadas. Eso es todo, nada más. Está bien, sí, cenar, reservado donde quieras, macrobiota, lo que quieras. Pues hablamos, estoy trabajando. La familia. Mujer, hijos, es una desgracia que jamás conoceré. Nunca digas nunca. Puede ser en la próxima vida, pero me voy a morir joven. Que no sea mañana. ¿Cómo venimos? Quédate de lo más tranquilo. Hace un año que vengo buscando a estos inversores. Tranquilo me voy a quedar cuando nos compren las acciones que prometieron. Aguirre es el dueño de la editorial High Five. Si bien la editorial pertenece a su esposa, Aguirre fue quien llevó a la editorial a lo más alto del mercado. Dormí bien, sopita. Lalo es su director y editor estrella. No me pude fallar. Lalo Padilla nunca falla. Nunca. Las mujeres
mujeres en la vida de Lalo entran tan rápido como salen. En realidad, él les indica la salida. Hola, soy Lalo Padilla. Dejé un mensaje después de la señal. Hola, Lalo, ¿qué haces? Soy Romina, de vuelta. Bueno, te estoy llamando. Llámame, por favor, cuando puedas, que quiero ver qué pasó. Dame un besito. Definitivamente no. ¿No? No. ¿No? Esta no puede ser la tapa de la revista Ton. ¿Tú dijo cómo que no? No. Pero escuchame una cosa. Estamos hablando del calentamiento global. Acá tenés todo, mirá. Mirá lo que es esta foto. Mirá, no, no, está muy claro. No, yo creo que nuestros lectores se van a identificar muchísimo más con esta foto. No, no termino de entender si es una nota de meditación o un catálogo de traje de baño. Está bien, perdón. ¿Y qué tiene que ver una mujer semidesnuda con un auto, con el cambio climático? No entiendo. No, por favor, no busquemos ninguna coherencia de información. La única coherencia es nuestra lógica. Nuestra lógica es de mercado. Así vende, es lógico. Palabra de Lalo Padilla. ¿Ustedes cómo saben que esta foto no va a vender? Por favor, esa es mi pregunta. ¿Cómo saben? Fácil, menos es más. Menos ropa, más venta. Es una lógica que no comparto, Lalo. Yo creo que no vamos a compartir muchísimas cosas, pero si tuviéramos que coincidir en algo, sí, tendríamos que decir que esta morrocha derrite el polo, Facundo. Calentamiento global, algo en lo que el señor es todo un experto. Esta es la tapa de la revista, por favor, mandala a la imprenta, pero antes me la cedo a mí. ¿Está? Sí. Aguirre, yo igual insisto y sostengo que se puede hacer algo distinto, una propuesta distinta sin ser tan obvio. La belleza nunca es obvia. No, igual está claro que tenemos una idea distinta de lo que es belleza, ¿no? Y vivan las diferencias. Acá está el material igual, permiso. Facu es serio, eso es. Demasiado serio para mi gusto. ¿Cómo puede ser que esté rodeado de mujeres y no se le conozca una sola? Bueno, es un hombre especial y un profesional brillante, que es lo que nos importa, ¿o no? Sí, seguro, sí. De todas maneras, yo creo que se pierde lo mejor de la vida, pero bueno, allá él, ¿no? Allá él. La ambición es el motor que mueve a cada uno de los que trabajan en esta editorial. Y si bien todos saben que el trabajo en equipo es importante, todos quieren demostrar que el suyo es el más importante. La presentación ya está lista. Mañana este equipo se juega la vida. Infierno me espera, amigo. Sí, a mí también. Lalo, te dejo solo con el artista. Ya te mandé las imágenes que faltaban y la foto que me pediste de la chica. Buenísimo. ¿Está? Después la reviso, cualquier cosa estoy en el after. Bueno, chequealo. No me digas que nos vas a hacer el favor, ¿eh? No. ¿No? ¿Seguro que no? ¿Mujeres, no, tragos? No, tengo que trabajar. ¿Chequeas eso, por favor? Dale, gracias. Esto es Backstage. El purgatorio entre el cielo y el infierno, en donde las almas se encuentran al salir del trabajo. En cuestiones de conquistas, este es el campo de batalla. Ay, cómo me gusta este lugar, por Dios. Otro más. Por la cirrosis. Olvidémonos del amargo, amargo de Facundo. Ese es un aburrido que no sabe disfrutar de la vida. Por lo menos la mujer que quiere estar con él tiene una cosa garantizada, ¿eh? El sueño. ¿Qué puede haber más importante en esta vida? Nada. Nada. Dios. Hay algo más importante, mi amor. Mirá la victoria. Está como loca, no puede más. Si no tira la chancleta día por medio, no puede vivir. Decime la mesa. Hola. ¿Lalo? Sí, ¿quién es? ¿Cómo quién es? Romina. Hola, linda. ¿Cómo estás? Hola, linda. Bien, por fin me desee. ¿Qué pasó? ¿Esta mañana desapareciste? No, estaba en... Estoy en una reunión y no puedo hablar ahora. Ay, pero tengo ganas de verte. Estuve llamando todo el día, Lalo. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Te das cuenta que son de manual? Más te negás, más insistes. Es un de manual. A las mujeres les encanta el rechazo. ¿Vos te viste a Freud? En el diván. Cállate. Proyección, negación. Las mujeres inventaron el masoquismo. Las mujeres son masoquistas. ¡Masoquistas, viejo! Genético.
No es genético. No es más sonido. No es genético. Toma. ¿La misma? ¿Hola? ¿Lalo? No, no, Lalo no tiene más que no. Salió de baja. Pues yo estoy en alza. Recién es la que me llamó, es a la que le estoy dando salida. Me quedo así de ese chico. La ninfa avanza por el carril derecho. El un hombre, el la otra y peligro de bola. Romy. ¿Puedo hablar un segundo con vos? Qué linda que estás. ¿Ya terminó tu reunión? No, todavía no terminó. No, en realidad estamos empezando. Son mis compañeros de la editorial y estamos pasando nuestro momento del día juntos. Es un momento. Uh-huh. ¿Qué te pasa, Lalo? ¿Qué decís? Bueno. ¿Qué te pasa? Bien, ¿no? Romina, yo no te llamé. Vos viniste sola, porque querías. Yo estoy acá, lo estoy pasando bien, es mi momento, y me voy a quedar un rato más, pero date una vuelta por ahí, pasala lindo, pero no te pongas mal. ¿Vos me ves cara de estúpida, Lalo? No. Lalo, ¿te olvidás que pasamos la noche juntos? Lalo, yo dejé a mi novio por vos. Me dijiste que era el amor de tu vida, que veías el futuro en mis ojos, ¿o no? ¿Qué pasa? Perdón que me meta. Hola, soy Gastón, me presento, el amigo de Lalo. Disculpame que me meta así, pero vamos a relajarnos un poco, ¿eh? ¿Sabés qué me pasó? Entraste y vi el futuro en tus ojos. ¿De qué signo sos, linda? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? No tenés ni idea con quién te estás metiendo, Lalo. Juro que no tenés idea. Y así nos vamos despidiendo, mis vampiros de la tarde. En esta noche única en la que la Tierra finalmente se interpondrá entre el Sol y la Luna. Pero ahora, sigan escuchándome, porque hay historias que parecen increíbles, pero que son más ciertas que el aire que respiramos. Si quieren saber más, sintonicen como cada día mi programa y les aseguro que se van a sorprender. Y ahora, abróchense los cinturones y despabilen sus sentidos, porque cuando llegue el eclipse, ya nada volverá a ser lo que era. Soy Grace y espero que hayan pasado un buen momento. Hola, llegué. ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Trabajando o interrumpo algo? Sí, trabajando, pero no interrumpís nada. Pasá. Hola. ¿Qué tal? Hola. Sí, tratando de ver cómo hacemos para enganchar al grupo de editor mañana, porque es un gran día, pero... Olvídate, va a ir todo genial. Vos me lo decís porque sos mi amiga. No, pues trabajaste mucho, ¿verdad? ¿Esperás a alguien? Sí. Bueno, ok. A la chica del delivery. ¿Querés comer? Qué tarado, sí, me muero de hambre, qué bueno. ¿Día difícil? Uh-huh. Sí. ¿Algo digno de ser contado?
Sí. ¿Qué pasa? ¿Te acordás de esa señorita que no aflojaba? ¿Cuál de todas? Por ejemplo, la que no te permitió volver a dormir anoche. Ahora me haces reclamos de esposa celosa. Me doy esos lujos. Romina, la de los ojos tremendos, Romina. De acuerdo, la que tenía novio, la que te obsesionaba y la que no te daba ni esto de cabida. Esa. ¿Qué pasó? Le di salida, hoy. Me llamó durante todo el día al teléfono y como no le contestabas, me apareció en el after. ¿Apareció en el after? Quiero detalles, contame todo ya. Está completamente loca. Me amenazó. ¿No sabes? Resulta... ¿Hace falta que les diga que por Lalo siento mucho más que una gran amistad? No, me molesta porque... A ver, explícame por qué. Tengo razón. Vos la miras fijamente a los ojos durante más de dos días y empiezan a pensar en el matrimonio, en los hijos, en el perro labrador. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué es una especie de caricia que uno les da que hacen que piense que van a depender de uno por el resto de la vida? Son tremendas. Bueno, sí, sí. Esa clase de mujer que vos describís, sí, son patéticas. Ah. Pero no son todas iguales. Ah, no. No podés hablar así de... No, tenés razón. No vamos a hacer justicia. Vos sos distinta. Sí. Por eso podés ser mi amiga, Grace. Sí, sí. Sí, por suerte. Vos sos la única mujer en la que puedo confiar. Sos la única que verdaderamente sabe quién soy. Es más, vos, Grace, sos la única mujer con la que yo puedo convivir. Grace. Sí. Grace. Vos sos como de mi familia, Grace. Ay, 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 ay. Necesito un café, me muero con un café. Sí, hacete uno, dale. ¿Uno? ¿Hago dos? ¿Qué te parece? Bueno, hacete dos. Ah, la boca. Llegó el momento, Fiona. Se lo voy a decir. Se lo voy a decir ahora, ¿eh? Quédate conmigo, ¿eh? No me dejes sola, ¿eh? Más, todo es tan extraño que por ahora es mejor que los dejes solos. ¿Nombre? Ramiro Lalo Padilla. ¿Qué edad? 34 años. Repetí conmigo. Nada. Nada. Mantiene su forma. Mantiene su forma. Todo se transforma. Todo se transforma. Nada. Nada. Tiene. Mantiene su forma. Todo. Todo. Se transforma. Nada más. Nada más. Todo se transforma. Nada más. Todo se transforma. Todo se transforma, todo mantiene su forma. Todo se transforma, nada mantiene su forma. Todo se transforma, nada mantiene su forma. Todo se transforma. Thank you.
¡Contéstame! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Contéstame quién sos! ¡Lalo! 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 ¡Soy yo! ¡Yo soy! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy! ¡Grey! ¡Soy Lalo! ¿Cómo se llama? ¡Sos un demonio! ¡Un demonio por todas las cosas malas que ¡No, soy yo! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Lalo, vení, ayúdame! ¡Vení! ¡Grey, vamos a dormir! ¡Vení! Es una pesadilla. No pasa nada. Ahora me duermo y cuando me despierto, no pasa nada. ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Atrás! ¡Grey! ¡Voy a llamar a la policía! ¡No! ¡Grey! Lalo, soy Romina. ¿Te acordás de mí? Te dije que no sabías con quién te metías. Y no te mentí. Ahora es mi momento. Yo también tengo mis contactos. Que disfrutes de tu nuevo cuerpo, linda. ¡Brujo! ¡Es un gualicho! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Está! ¡Romina! ¡Loca desquiciada! ¡Decime ya dónde está Lalo! ¡Soy yo! ¡Yo soy Lalo! ¡No escuchaste! ¡No escuchaste! ¡Romina! ¡La chica con la que salí! ¡Romina! ¿Quieres que te diga todo lo que me dijiste anoche? Que las mujeres tenían que ser exitosas, tener un trabajo, que encontraste un departamento y que te ibas a mudar y después te fuiste a hacer un café y llaves. ¡Mis llaves! ¡Ay, mi casa! No puede ser. Soy Lalo, Grace. Grace. ¿Estás ahí? ¿Estás acá? Soy Lalo. Grace. ¿Qué me hicieron, Grace? ¡Encantado! A horas del eclipse, Lola se había reencontrado con su antiguo cuerpo, el cuerpo de Lalo. Él tampoco podía creer la coincidencia. El eclipse no había llegado aún, pero ya comenzaba a ejercer su influencia. Estábamos ante el final de Lola, de Lalo, o como diría Gastón, de la Lola. Lo que sí era seguro es que esta era una noche especial, mágica, única. Una noche de esas que no se olvidan. ¿Qué? Increíble, increíblemente. ¡Ay! Siniestro, espantoso, no sé. Yo te tengo a vos. Vos me tenés a mí. Yo estoy en vos y vos estás en mí. Afuera. Cualquier cosa. ¿Cómo te llamas?
Yo soy Lalo Padilla, Ramiro Parrilla. Vos sos Daniela Calori. Ahora, ¿cómo sí. te llamás? Carlo Calori. Yo fui un poco menos original. Lola Padilla fue lo primero que se me cruzó por la cabeza, imagínate. Contame qué hiciste, qué. Hice lo que pude. Lo que pude con mi vida, con tu cuerpo. Y mal no te fue. ¿No? No. Digamos que no. Estuve con tu madre, con mamá, tus ¿cómo amigas. Está? ¿Cómo está mamá? Bien, te extraña. Te extraña, se curó, estaba muy enferma, yo eso no lo sabía y sí, me... Wow. Sí, te quiere ver. Sí, claro. Yo no pude quedarme más tiempo con ella. ¿A las amigas, a las chicas? Sí, las chicas, estuve con Rita. Sí, bien. Emilio, bien. ¿Te vio? ¿Te trató mal? Sí. ¿Pablo? También. Sí, Pablo, Sergio. ¿Sergio? Te equivocaste, ¿eh? ¿Cómo te equivocaste, Daniela? Sí, lo sé, sí, Sergio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Salís con... chicas? Sí. Ay. ¿Te hiciste lesbiana? Sí. Sí. Sí, ¿y vos? ¿Te hiciste gay? Sí. Tengo novio. Una noche de cuento de hadas en la que todo puede pasar. Fue difícil, porque, bueno, no entendía, no sabía y, claro, era que me había hecho señorita. Ah. ¿Viste lo que es? Sí. ¿Viste lo que es? ¿Viste cómo duele? Mucho. A mí me venían unos dolores terribles, me quedaba tirada todo el día. Claro, ¿ah? Sí, igual. Pero bueno, de a poco. No, fui aprendiendo. Yo también. Me costaba caminar, me costaba afeitarme. No, pero no quiero hablar. No, de eso. Pero es difícil, ¿no? Porque tenés... Sí. ¿Y vos? Gracias. Digo por... Perdón, pero gracias. El trabajo, sí. contame el trabajo. Yo me quedé. ¿Te quedaste? Porque yo dije que era mi prima. ¿Te creyeron? No, bueno, al principio no, es que todo me costó mucho hacerme respetar, sí, porque era mujer. Claro. Y me di cuenta que no te respetan, que nada... ¿Viste lo que es? En realidad me di cuenta de cosas que yo antes hacía y... que no estaban del todo bien. Pero bueno, de a poco fui, ¿no?, mejorando la situación. ¿Te puedo decir una cosa? Impresión, sí. Te quiero confesar, Lalo o Lola o como quieras. Vos sabés que cuando yo era vos... Si estaba con dos tipos durante un mes, era una torranta. Y ahora puedo estar con tres chicas por noche. Y soy un campeón. Digo, está bueno ser. ¿Yo? Sí. Sí. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Me usaste mucho? Mucho. ¿Vos? No tanto. ¿No estuviste con... una? ¿En serio? ¿Y nunca te intrigó saber cómo era estar con más de uno? En ese momento y ante las actitudes de Lalo, Lola empezó a dudar.
¿Realmente quería volver a ser ese hombre? No. Bueno, Lola, son las 11, me tengo que ir. No viniste. Así que nada, bueno. Te deseo suerte y... y nunca me voy a olvidar de vos. Chao. Soy un tarado. Un tarado. I'm in the mood again. Ay. Ay. Hay una pregunta más. La que quieras, bombón. ¿Estás enamorado? ¿O enamorada? ¿Te enamoraste? ¿En este tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué si estoy qué? ¿Enamorada? ¿Enamorado? No, 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 pues me... no, ¿vos sí? Sí. ¿En serio? Oh, sí. ¿Qué sentís, mariposas en la panza? También. ¿Sí? ¿Crees en cuentos de hadas? También. Creo en cualquier cosa a esta altura, yo... No cabe duda. Pero sí en el amor. Y sí creo, gracias a vos, bueno, a tu cuerpo. De nada. Que existe el amor verdadero, que existe, que... ¿Te puedo decir una cosa, linda? El amor no existe. Sí existe. No, no existe. Sí existe. ¿Por qué? Porque te pasa o no te pasa. ¿Qué te pasa? Yo estoy enamorada, sí. Me enamoré, y creo, no sé vos qué opinas. ¿Qué? Las mujeres... Mm. Tenemos más suerte porque la sensación de estar completa, de no necesitar salir a la casa, a la búsqueda de otra cosa, es más placentera. Es mejor. ¿Sí? ¿Vos querés tener hijos? No. Pero vos realmente te hiciste mujer, ¿eh? Se puede creer. Yo tenía dos neuronas cuando era mujer, pero parece que en el traspaso se perdió una. No, no me interesa, no. No me interesa ser mamá ni... ¿Papá? Ni papá. No, tampoco. Uh-huh. No. Si yo pudiera elegir, de hecho, me quedaría en este cuerpo todas las vidas que pudiera. Lola comprendió en ese instante que ya no le interesaba volver a ser Lalo. ¿Saliste con hombres también? Claro que para seguir siendo Lola... La noche del eclipse, los enamorados deberían estar juntos. De lo contrario, podrías transformarte en Lalo. Está bien. Ojalá tengamos suerte. Ojalá podamos hacer algo, ¿no es cierto? Yo estaba pensando lo mismo. Te iba a preguntar si podíamos hacer algo. ¿A dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu casa o la mía? Me haces acordar a una persona. ¿A quién? Deja. No, no, deja. Yo estaba apurado antes de llegar acá. Tengo que hacer cosas. Sí. Me gustó verte. En 15 minutos vas a estar acá otra vez. Como en todo buen cuento de hadas, en su búsqueda por llegar hasta su príncipe, Lola perdió un objeto. Pero esta vez no fue su zapato. Hola, Lola. Hola. ¿Quién habla ahí? Lalo. ¿Lalo Padilla habla? Sí, Lalo. ¿Quién habla? Facundo habla. Lola, Lalo, Facundo, tu compañero editorial. Vos sos el que se iba a casar con Lola. Lola, lo único que te pido es que si ya volviste a ser Lalo, que me lo digas claramente y a otra cosa, no hay problema, pero decímelo. Facundo, qué carácter. Ahora entiendo por qué Lola se enamoró de vos. ¿Y vos? ¿Pero con quién hablo? ¿Vos quién sos? ¿Qué sabés? ¿A dónde está Lola? Bueno, es un poco difícil porque en realidad sí tengo el cuerpo de Lalo, pero no soy Lalo y estoy con el cuerpo de Lola y el teléfono conversando. Sí. Mira, yo no sé ni quién sos, ni cómo te llamás, ni nada. Solamente sé que tenés la voz igual que Lalo. Lo único que te pido es que le digas a Lola, por favor, que me llame, que necesito hablar con ella. ¿Te enamoraste? ¿De mi cuerpo te enamoraste? No, me enamoré de Lola Padilla. De todo lo que tiene ella. Y así todo me falló, pero igual yo necesito hablar con ella. Me
El amor, qué sentimiento. Idiota. Pero va más tarde, vuelven 15 minutos seguramente. Facundo estaba cerrando una dura etapa de su vida. Había logrado vender su casa y estaba decidido a dejar atrás todo lo que le hacía daño, incluyendo a Lola. Se lo regalo, maestro. Sinatra, ¿te puedo recomendar su mejor disco? ¿Acaso te pedí opinión? No, no es una opinión, es un consejo nada más. No, no necesito un consejo, no de un hombre. ¿Y hombres? Sí. Digo, ¿necesitas? Puede ser, pero no es tu caso. Discúlpame la pedantería, pero por ahí vos no sabés quién... Sí, yo sé perfectamente quién sos vos. Leí tus notas, tus reportajes. Tu reputación te precede, Ramiro Lalo Padilla. Gracias. Pero conmigo no.